Muchos se han puesto a hablar y analizar varios casos de animaciones y otros contenidos occidentales que se han perdido con el tiempo. Eso sí, muchos no se han puesto a ver la igualmente gran cantidad de animaciones orientales, y específicamente de Japón, que han corrido con la misma suerte, más allá de los casos más conocidos, claro está. Por eso he pensado en recopilar algunas de estas ocasiones en las que animaciones japonesas se han perdido. Eagle Sam. Año 1983. Con vísperas a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1984, DAX International creó una serie animada japonesa basada en la mascota de la competición, la Águila Sam. Al parecer se realizó porque dicha mascota era muy famosa en el país asiático por alguna razón. La serie contó con 51 capítulos, siendo estrenada el 7 de abril de 1983, y terminando sus emisiones el 39 de marzo de 1984. La serie gira en torno a Sam, un investigador privado que por alguna razón es capaz de convertirse en águila y usar un sombrero mágico para resolver misterios. A pesar de su publicidad y su moderado éxito, la serie nunca fue retransmitida o sacada en formato casero tras su finalización, por lo que es una pieza extremadamente rara. Actualmente solo sobrevive un episodio completo, varios fragmentos sueltos, y algunos dibujos y publicidad que ha sido subastada en Japón. Golden Kids. Año 2011. Se nota que el creador de los supercampeones solo puede hacer trabajos sobre el fútbol. Golden Kids era un anime animado por el estudio Shirogumi y basado en el manga del mismo nombre de Yoichi Takahashi. Cuenta la historia del equipo de fútbol de una escuela secundaria que lleva perdiendo 22 partidos de forma consecutiva. Algo curioso es que se distribuyó únicamente mediante una aplicación de iOS, donde las personas debían de pagar 250 yenes por cada capítulo para así poder verlos. Únicamente se estrenaron dos episodios, pues la producción de la serie se paró de forma abrupta debido al terremoto que sufrió Japón ese mismo año, dejando a la serie inconclusa y olvidada. De los dos episodios disponibles en su momento, solo el primero sobrevive, mientras que el segundo se perdió. De igual forma, la versión en japonés del único episodio sobreviviente está perdida, pues únicamente ha trascendido la versión con doblaje en inglés. También hay que tomar en cuenta de que la serie fue cancelada de forma abrupta y no prevista, por lo que los episodios restantes nunca vieron la luz del día, y hasta la actualidad siguen inéditos. Moncher y Coco. Año 1972. Moncher y Coco fue un anime basado en el manga del mismo nombre creado por la dibujante Waki Yamato. El mismo trata de una joven que busca convertirse en una famosa diseñadora de moda. Contó con un total de 13 episodios, empezando sus transmisiones el 27 de agosto de 1972, y finalizando el 26 de noviembre de ese mismo año. Las razones tras su cancelación habrían sido los constantes problemas internos del estudio, pues en ese momento estaban pasando por una crisis económica que desembocó en la renuncia de su productor, Kiyoshi Watanabe. Curiosamente, y a pesar de que la serie fue retransmitida hasta mediados de los años 90, todos los episodios se encuentran actualmente perdidos. Lo único que ha sobrevivido fue la intro y varias imágenes y celdas de animación. Al parecer se trató de un trabajo que pasó verdaderamente desapercibido en su momento. Watashi Kirei Kuchisake Onna. Año 2000. Gakko no Kaidan, conocido en Latinoamérica como Historias de Fantasmas, fue un conocido anime de suspenso del año 2000, recordado en este continente por ser transmitido en el canal de Cartoon Network. Este anime cuenta oficialmente con 20 episodios, sin embargo, originalmente iba a tener 21. El episodio perdido de la serie, titulado Watashi Kirei Kuchisake Onna, no pudo estrenarse. Dicho episodio iba a ser el tercero de la serie, y trataría de la leyenda del espectro Kuchisake Onna, conocida como la mujer de la boca cortada. Iba a ser estrenado el 5 de noviembre del 2000 en Japón, incluso siendo anunciado en los créditos del segundo episodio. No obstante, tras ser mostrado dicho avance, un grupo de padres se pusieron en contacto con el canal que transmitía la serie, advirtiendo de que dicho episodio podría ser ofensivo para las familias con hijos que padecían de labio leporino. Fuji TV, la cadena que pasaba la serie, decidió escuchar los pedidos de los padres de familia y no pasar el capítulo, el cual hasta el día de hoy no ha resurgido más allá de su anuncio. Nunca fue pasado en otra ocasión y nunca salió con la salida de la serie en formato casero o en otro idioma.
Simplemente desapareció, quedando como un episodio perdido hasta nuestros días. Varios episodios de Pokémon. El longevo anime de Pokémon también tiene episodios perdidos. Cuatro para ser más específico. El primero se titula It's New Year Eve. Pokémonsters Encore. Iba a ser estrenado el 31 de diciembre de 1999, y se trataría de un especial de fin de año recapitulando viejos episodios de la serie. Al final se decidió no transmitirlo debido a la controversia sucedida con el Pokémon Porygon, pues al parecer iba a estar en este especial. Del mismo no sobrevive nada. El segundo episodio inédito de la serie se titula Batalla de la Isla Temblorosa. Iba a ser estrenado el 4 de noviembre de 2004, incluso se mostró un avance del mismo antes de su transmisión. Lamentablemente nunca pudo ser estrenado debido al terremoto de Chuetsu del 2004, pues en dicho episodio se veía una pelea donde se usaba el movimiento terremoto. En un principio el canal dijo que únicamente se postergaba su estreno, pero finalmente nunca se transmitió, quedando perdido. Por último, los dos episodios restantes pertenecen al mismo arco, y son conocidos con el nombre de Equipo Rocket contra Equipo Plasma, parte 1 y 2. La trama del arco giraba en torno a un meteorito, cuyo material era buscado por ambas organizaciones delictivas para sus respectivos planes. La primera parte iba a ser estrenada en marzo del 2011, pero no pudo ser transmitida debido al devastador terremoto que sufrió el país en dicho año. Se decidió no pasar los episodios debido a que las escenas de los mismos podrían recordarles a las personas el desastre natural reciente. Y al igual que el anterior, en un principio se dijo que serían estrenados en un futuro, pero finalmente el estreno nunca ocurrió. De estos episodios solo sobrevivió el avance y algunas imágenes. Y eso que únicamente hablé de los episodios de la serie, pues Pokémon es una franquicia tan grande que se han hecho otras animaciones, en su mayoría educativas, que por varias razones también se han perdido con el tiempo. Yoka. Año. 1989. Jejeje no Kitaro es una franquicia que es prácticamente desconocida en América, pero extremadamente famosa en Japón, tanto que se han hecho varias adaptaciones animadas y películas basadas en este manga. Una de esas adaptaciones fue una película llamada Yoka, cuya historia transcurre tras el último capítulo de la tercera adaptación animada. Una cosa curiosa es que dicha película no fue realizada por la casa productora del anime, pero sí contó con la participación del creador de la franquicia. Los encargados de realizarla fueron el estudio Lanum, que no eran más que un grupo de fanáticos que realizaban animaciones simples y mangas autopublicados. En la producción también trabajaron algunos animadores y actores de voz oficiales de la serie, pero usando seudónimos debido al carácter no legal de la cinta. Fue estrenada en 1989, recibiendo críticas positivas por parte de los críticos y fanáticos del manga. Sin embargo, desde su estreno no se ha vuelto a hablar de ella. No se tiene conocimiento de que se haya proyectado en otro momento, o que se haya distribuido en algún formato accesible. En la página web de la Moon hay mucha información sobre el contenido y producción de la misma, pero hasta el día de hoy no ha resurgido ningún fragmento de la película y las imágenes son escasas. Por lo que se puede decir que el paradero de la cinta es un completo misterio. Orión. Año. 2010. En el 2010, el estudio 4 Grados anunció que crearía un cortometraje animado de 150 segundos basado en el manga homónimo creado por Masamune Shirow. Dicho corto fue proyectado en dos ocasiones, en un festival de cine de Tokio, y en un festival en Los Ángeles que ocurrió el 25 de julio de dicho año. Desde entonces no se ha vuelto a mencionar dicha animación, y como consecuencia la información al respecto es muy escasa, incluso es curioso el hecho de que ni siquiera aparece mencionada en la página oficial del estudio 4 Grados como parte de sus trabajos. JoJo's Bizarre Adventure Phantom Globe. Año. 2007. Al ser este un caso muy conocido, intentaré no alargarme mucho, pues asumo que la mayoría ya sabe de qué va. Para conmemorar el 25º aniversario de la carrera del mangaka Hirohiko Araki, se decidió hacer una adaptación animada del arco de Phantom Globe, de su famoso trabajo, JoJo's Bizarre Adventures.
La película fue estrenada en los cines de Japón el 17 de febrero de 2007, recibiendo críticas negativas por parte de los fanáticos, pues la historia plasmada no se parecía a la del manga, ya que omitía varios momentos y personajes importantes para el desarrollo. Incluso se dice que el propio Araki estuvo desconforme con el resultado. La película nunca fue lanzada en algún formato accesible, posiblemente debido a las pobres críticas que recibió. Lo único que ha sobrevivido del largometraje fueron sus trailers, y 16 minutos sin audio, los cuales fueron filtrados por un estudiante que afirmó que uno de sus profesores trabajó como animador de la misma. Varios animes cancelados antes del estreno. A lo largo de los años hubieron casos de series anime que fueron canceladas antes de su estreno. Como consecuencia, todo el material de producción que no fue liberado antes de eso se considera perdido. Aquí mencionaré algunos casos. Alive: The Final Evolution. Año 2010. En el 2008 se anunció que el manga Alive, creado por Tadashi Kawashima, recibiría una adaptación animada realizada por el estudio Gonzo. Sin embargo, dos años después, en el 2010, se anunció la cancelación del proyecto debido a problemas financieros graves, ya que el estudio encargado de la animación fue excluido de la Bolsa de Valores de Tokio. Se intentó hasta último momento seguir con el trabajo, pero se terminó dejando en la nada. Bubblegum Crisis. Tokio 2041. Año. Década del 2000. Tras el éxito de Bubblegum Crisis Tokio 2040, la ADV Films anunció en el 2002 que estaba en producción una secuela llamada Bubblegum Crisis Tokio 2041. El anime iba a estar compuesto por 26 episodios de 25 minutos de duración cada uno. Pasaron los años, y nada de información surgió sobre la producción de dichos episodios, hasta el 2007, cuando se anunció que el proyecto se había congelado debido a que se quería que todas las cabezas del anime original volvieran para retomar sus puestos. Después de esto, nada más se volvió a mencionar de la serie, quedando congelada en el tiempo. ADV Films cerró en el 2009, pero no se sabe si la cancelación del anime se debió a esto, o si ya estaba cancelado al momento del cierre. Yonage in Another World. Año 2018. En el 2018 se anunció que el manga Nidome no Hinsei wo Isekai de, el cual trata sobre un soldado que reencarna en el cuerpo de un joven de 18 años, recibiría una adaptación animada que iba a ser estrenada en octubre de ese año. Sin embargo, en julio, una controversia explotó debido a que se encontró en el Twitter del creador del manga unos comentarios discriminatorios contra los chinos y coreanos. Tras hacerse públicos dichos comentarios, varios actores de voz se bajaron del proyecto a modo de protesta. Finalmente la casa productora decidió anunciar ese mismo mes la cancelación del anime debido a la controversia. Tras esto, nada más se supo sobre él. Appleseed Genesis. Año 2008. En la Feria Internacional de Anime de Tokio, se anunció en marzo de 2008 que el manga Appleseed tendría una adaptación animada bajo el título de Appleseed Genesis. Pero pese a esto, el proyecto nunca pudo ver la luz del día debido a que a mediados de ese mismo año, la compañía Redix decidió frenar la producción del anime argumentando que la otra compañía que trabajaba con ellos, Midcon en Basara, no había pagado por la producción y debía dinero. La demanda fue elevada a juicio terminando en 2012, año en el que ambas compañías terminaron en un acuerdo mutuo, pero el proyecto del anime nunca fue retomado. Hannah Montana. Año 2010. Y aquí el caso más raro de todos los de la lista. Hannah Montana es una famosa serie de Disney, y que estoy seguro que todos conocemos de alguna u otra manera. Resulta ser que en el 2010, la Toei Animation estuvo produciendo un anime basado en la serie americana, pero fue cancelado antes de ser anunciado oficialmente. La noticia se filtró en ese año gracias a un trabajador con el seudónimo de Wasted Wise, quien también ventiló otros proyectos que terminaron siendo reales. Según dicho animador, la Toei Animation estaba produciendo un anime basado en la serie de Disney, y que al momento de su filtración ya se encontraban animando el primer capítulo. Tras la salida a la luz de dicha información, Wasted Wise fue despedido. Más tarde, un usuario decidió contactar a otros animadores de la Toei Animation, quienes le confirmaron que dicha información era verdadera, pero que no podían hablar de los aspectos técnicos de la animación. Nunca se anunció el estreno de dicho anime, por lo que se da a entender que se terminó cancelando por razones desconocidas.
Chikara Tona no Yononaka. Año. 1933. Y termino el listado con el caso más antiguo. Se trata de la primera animación japonesa en contar con voces. Fue realizada en 1931, cuando el cine sonoro apenas era algo experimental. Contaba la historia de un hombre que engaña a su esposa con una mujer de su trabajo, y cuando ella se entera, los encara. Fue encomendado por el estudio de cine Shochiku, y realizado por Kenzo Masaoka, un conocido animador de esa época. Estuvo un año en producción, y como se dijo, fue la primera animación japonesa en contar con voces, por lo que usaron actores para esto. El corto fue estrenado el 3 de abril de 1933, en el 12º Festival de Artes y Medios de Japón, recibiendo críticas positivas. Sin embargo, el corto se terminó perdiendo con el tiempo debido a su mala conservación. Actualmente solo sobreviven unas pocas imágenes de lo que sería este corto.